aquí vemos un puente. No cumple tampoco las condiciones que debería. Aquí vemos áridos en calzada. La señal que nos indica el estrechamiento del puente está como está. Como podemos ver, ¿vale? Se juntan los áridos con el firme en mal estado, que se está hundiendo, y aquí el guardarraíl, como podéis ver, está completamente suelto. ¿Vale? Tanto de ahí, bueno, amigos, como de aquí. Bueno, soy Antonio, socio 660 de Unión Internacional de Defensa de Motociclistas. Nos trae un vídeo muy interesante. Un vídeo donde nos explica cómo se encuentra una carretera en Córdoba. ¿Vale? Yo creo que las aportaciones ciudadanas son fundamentales a la lucha por los derechos de todos. Y tengo que partir dándole las gracias a Antonio por el trabajo que ha hecho, que además conlleva una denuncia y la declaración de carretera de alto riesgo. Vale. Aquí tenemos otra señal en perfectas condiciones. Otra señal más del mismo tipo, igual, y como podemos ver, ciertamente es una zona ganadera. Vale, pero están todas como están. Está súper deteriorada. Vale. Tenemos una señal del 76. Bueno, y vamos a ver cómo se encuentra, en qué condiciones el guardarraíl. Por este lado la terminación no está muy ortodoxa. Ahí está mecanizado. Han cortado con la radial y luego han soldado. Vale. Aquí han vuelto a hacer un corte para volver a soldar. ¿Vale? No tiene el punto de anclaje donde lo debería de tener. Se lo han puesto aquí así. ¿Vale? Aquí no hay tornillería. El punto de anclaje tampoco está en su sitio. Aquí tenemos esto así. Y luego, en este otro lado tenemos la cola de pez, ¿vale? Y este solapamiento, que bueno, es de lo mejorcito que yo he visto. Ahí está, una obra de ingeniería, vamos, magnífica, ¿vale? Esta es la tornillería que esto tiene, no tiene nada. Y este de aquí abajo está suelto. Lo que se hace que se una es la curvatura y la tensión que le da este otro poste. No tiene ningún tipo de unión. Igual, la señal que indica el estrechamiento de calzada del otro, del lado contrario, está en las mismas condiciones que la anterior. ¿Vale? Aquí se puede ver la carretera y el punto kilométrico. Yo creo que las colaboraciones ciudadanas son fundamentales. Fundamentales para la lucha por los derechos de todos, para la seguridad de todos, ¿no? Y además que nos vayamos dando cuenta entre todos de dónde están los errores. Aquellos que podemos aportar un poquito de información, fijaros qué bien ha hecho el vídeo Antonio para poder determinar dónde están los errores e incumplimientos legales que ponen en peligro la vida e integridad de los ciudadanos. Hola, muy buenas. Estamos en la carretera Córdoba 5401. Que une las localidades de Villanueva del Rey con Villaviciosa de Córdoba. Y bueno, vamos a hacer un vídeo para que se vea las condiciones en las que están, sobre todo los guardarraíles, la señalización y el firme de esta carretera. Y nada, se procederá a través de la asociación IMU a denunciar la situación. Bueno, aquí estamos viendo que hay una señalización de estrechamiento de la calzada por el puente que vamos a ver ahora, pero la distancia no es ni mucho menos la reglamentaria.
La distancia mínima son 150 metros al peligro y aquí, como estáis viendo, no hay más de 30 o 40. Bueno, podemos empezar viendo el tipo de solapamiento que han hecho aquí, ¿vale? Esta es una línea de guardarraíl nuevo y esta es la antigua y lo han dejado así. Además, por otra parte, la pieza intermedia no está puesta ni en la zona de guardarraíl viejo ni en la nueva, se la han ahorrado. Este pilar, daros cuenta cómo está completamente inclinado hacia atrás, ¿vale? Prácticamente no está anclado. Y luego aquí han hecho un mecanizado y han soldado, aparte de que ya empezamos a ver que hay ausencia de tornillería. La posición en que está la antigua barrera del puente, antes de que estuviera el guardarraíl, luego han puesto el guardarraíl, no han dejado distancia de trabajo del 1,30 m que necesita el guardarraíl. Aparte está completamente doblado, tanto la barandilla, la barrera, como el pilar, que no entiendo muy bien. Y aquí, aparte de la ausencia de tornillería que podemos ver, y cómo está, en qué condiciones está este solapamiento, los dos pilares que hay por detrás no están uniendo nada, están completamente desvinculados del guardarraíl, o sea, que pareciera como que están sujetando, pero realmente no están haciendo nada. Vale, también aprovechamos, porque en este mismo punto, como podéis ver, los áridos están dentro de la calzada, ¿vale? Se ve perfectamente. Seguimos, pasamos al otro lado del puente y vemos que hay una cola de pez en sentido de la marcha, lo cual es irreglamentario, ¿vale? Y vemos cómo los pilares sobresalen por encima de... Como estáis viendo, estamos en la carretera de la Diputación Provincial de Córdoba, de la red de carreteras de Andalucía, en la CO5401. El titular de la vía es la Diputación Provincial de Córdoba. Los funcionarios públicos encargados del mantenimiento y de haber hecho esa carretera son los máximos responsables en lo relativo a cómo se encuentra en la actualidad. Estamos hablando de incumplimientos legales reiterados. Estamos hablando de más de 18 tipos de infracción, que vamos a hablar de cada uno de ellos. De 18 tipos de infracción, razones más que suficientes para declararla no solo carretera de alto riesgo, sino carretera ilegal. ¿Vale? ¿Qué dice el artículo 139 del Reglamento General de Circulación? Dice que hay que mantener la vía en las mejores condiciones posibles de seguridad. ¿Y estos son las mejores condiciones posibles de seguridad? Lo de que los pilares sobresalgan por encima, eso es una constante en esta carretera. Por otro lado, vemos que la unión de los postes de anclaje del guardarraíl vienen aquí a unos ladrillos que están ahí puestos, no sé, no me imagino que eso no tiene la resistencia que debería de tener, ni creo que ese anclaje sea el correcto. Y siguiendo más adelante, además de la cola de pez, vemos que el solapamiento es contrario al orden de la marcha, ¿vale? Aquí se puede ver también lo que comentaba del anclaje, ¿vale? Que está aquí justamente al borde. Y esto es una parecita de ladrillo que han hecho aquí, que yo no creo que eso tenga la resistencia que debe de tener. Además de que, como vemos, el guardarraíl, aparte de la ausencia de tornillería, está en las condiciones que está. Como podéis ver, todos los postes sobresalen de la barrera protectora. Y aquí esta terminación del guardarraíl, que no sé si será correcta o no, porque bueno, esto está aquí al aire. No sé yo si eso es muy ortodoxo, pero dejaremos que Juan Carlos nos lo explique. Mirad, en lo relativo al estado de los guardarraíles, tenemos el solapamiento incorrecto, ese solapamiento que va en contra de la marcha, con el riesgo que eso tiene de abrirse y de entrar en el habitáculo de supervivencia y destrozar y machacar la vida de las personas.
Tenemos también abatimientos incorrectos que presentan pues zonas de alto riesgo, ¿no? Tenemos también que los postes sobrepasan por encima de la barrera metálica de seguridad. Hemos visto también infracciones como la ausencia de sistemas de contención en zonas donde es obligatorio que estén. Hemos visto en obras de paso sistemas que no cumplen con ninguna norma y que son incapaces de contener un vehículo fuera de control cayendo a vacío, ¿no? Hemos visto el hincado incorrecto de postes, la colocación incorrecta de postes. Hemos visto la mecanización de elementos metálicos modificando las características estructurales del sistema. Todo esto que estamos viendo, la ausencia de tornillería, la ausencia de separadores, etcétera, etcétera, todo esto que estamos viendo, que es una auténtica salvajada la limitación del ancho de trabajo, todo esto es un incumplimiento de la Orden Circular 35/2014 y sus antecesoras, hablamos de la 321/95/TIP, etcétera, etcétera, es un incumplimiento de la EN 1317 europea, es un incumplimiento del 139 del Reglamento General de Circulación. Es un incumplimiento del artículo 9 de la Constitución de la obediencia al ordenamiento jurídico. Es un despropósito y es un atentado contra la vida y la integridad de los ciudadanos. Entiendo que estos hechos por sí solos, ya hablando solo del estado y conservación de los sistemas de contención, estarían incursos, encuadrados, dentro de lo que es el 385.2 del Código Penal. Y creo que hay un funcionario público de la Diputación Provincial de Córdoba que debe ser el máximo responsable de esta situación y que es un delincuente. ¿Por qué lo creo? Porque reza ese articulado del Código Penal y que los fiscales de seguridad vial deberían de estar persiguiendo que no restituir la seguridad de la vía cuando hay obligación de hacerlo es un delito. En este caso, la restitución de la seguridad de la vía por parte de los funcionarios de la Diputación Provincial de Córdoba es obligación. Bueno, aquí vemos otro ejemplo de señalización. Vemos en las condiciones que están las señales y bueno, también que te indican la orden de prioridad de paso, y en este caso ni siquiera tenemos la indicación de estrechamiento de calzada. Y bueno, vamos a aprovechar para hacer una medición aquí concretamente antes del estrechamiento, ¿vale? Tenemos una anchura total de calzada de 4 metros 44 centímetros. Ahora vamos a ver abajo en el estrechamiento en cuanto se nos queda. Bueno, pues estamos ya aquí abajo y vemos que la carretera se ha reducido a 3 metros 90. No llega, pero bueno, 3 metros 90. ¿Vale? Entonces, bueno, hemos tenido una reducción significativa, pero no tenemos ninguna señal que nos indique que aquí hay estrechamiento. La que vemos ahí de espalda es la de prioridad de paso. Las mejores condiciones posibles de seguridad lo dicta el estado del arte de la norma técnica. Estas no son las mejores condiciones posibles de seguridad. Tenemos una reincidencia constante en desobedecimiento del artículo 139. Hay otros aspectos también, como el artículo 142 del Reglamento General de Circulación de ese Real Decreto 1428-03. Fijaros, ese Real Decreto, el 1428-03, en el artículo 142 nos dice obligaciones relativas a la señalización. Dice, el titular de la vía o, en su caso, la autoridad encargada de la regulación del tráfico, hablamos de la DGT, el tráfico, ordenará la inmediata retirada y, en su caso, la sustitución por las que sean adecuadas de las señales antirreglamentariamente instaladas. Hemos visto, hay varios ejemplos de señales antirreglamentariamente instaladas, de las que hayan perdido su objeto y de las que no cumplan por causas de su deterioro. Bueno, esto es una constante. No solo se desobedece el artículo 142, el artículo 139, no solo se desobedece la Ley de Seguridad Vial en la obligación de denunciar los incumplimientos legales por parte también de esos funcionarios públicos, sino que además tenemos un modelo totalmente blindado donde ni drones ni helicópteros de la DGT ven lo que está pasando en las carreteras que nos ponen en peligro. Vamos a hablar de cada una de estas infracciones, de esos 18 tipos de infracciones que vamos a encontrar en el vídeo que nos manda Antonio. Y aparte de esa, tenemos esta de limitación de velocidad, seguimos en el mismo punto, y cruce, intersección,
que están también en bastante malas condiciones, están muy deterioradas. Vale. Aquí, por ejemplo, tenemos otra en peor estado todavía, porque es que esta no se sabe ni de lo que es. Esta es otra señal de peligro por ganado suelto. Ahí se puede apreciar la silueta todavía que queda de la vaca, me imagino que sería. Vale, pero daros cuenta en qué condiciones está. Vamos a verle el año también. Bueno, pues esta es del 98 también. Ya tiene unos añitos. Y bueno, vamos a aprovechar para ver otro de los puentes. Aquí vemos el guardarraíl, que ya para empezar le falta el primer pilar aquí. Vale. Y luego lo demás está como estamos viendo. Vale. Aquí tenemos un solapamiento hecho con una cola de pez en sentido de la marcha. ¿Vale? Y como podéis seguir viendo, esto es una constante, los postes que sujetan la barrera protectora pues están siempre por encima. Aquí tenemos hecho un chipichape, otra cola de pez, esta está en sentido de la marcha, pero bueno, ese solapamiento y esta barrera, esa no creo que sean las más adecuadas. Y bueno, esta señal de estrechamiento de carretera es la del puente que habíamos grabado antes, que me la había pasado, y está en estas condiciones. Vale, esas son las señales que tenemos. Vamos a ver el año. Esta es del 86, señores. Bueno, aquí tenemos otro puentecito interesante. Lo primero que vemos que tenemos la cola de pez, nada más empezar, en el sentido de orden de la marcha. Luego los guardarraíles están como están, pero además de estar como están, bueno, pues los han mecanizado, se ve que han cortado con la radial y luego los han soldado. Este solapamiento, aquí aprovechamos para ver también cómo el firme se está empezando a hundir también aquí, justamente en la unión con el puente. La barrera, la misma que hemos visto antes. Ahí tenemos otra cola de pez, que es otro solapamiento, pero vamos, que eso no está ni solapado ni está nada. Vale. Aquí tenemos una unión, no sé cómo definirla. Aquí han hecho prácticamente lo mismo, el póster está en un sitio, el póster está aquí y la unión aquí. Cola de pez, seguimos en el mismo puente de antes. Esta en este caso está toda destrozada, aparte que está en sentido del orden de la marcha, y esta es la señal que tenemos, que se supone que nos tiene que avisar del estrechamiento de calzada. No sé de qué año será, ahora la vemos, pero bueno, muy nueva, ya se ve que no. Esta es del 75. Bueno, pues otro puente, otra señal en muy malas condiciones. Esta es de las peores, y otra vez que la distancia no es ni mucho menos la mínima. Aquí puede haber unos 30, 40, 50 metros como mucho, no llega a 50 metros. Pero la señal, fijaros en qué condiciones está. A ver si no me caigo yo. Vale. Así está eso, señores. Y ahora vamos a pasar a ver la barrera protectora y los guardarraíles. Otra de la serie de infracciones encadenadas que vemos están asociadas a la señalización. Estamos viendo señalización envejecida, estamos viendo señalización preconstitucional del año 1975, ¿no? La Constitución es del 78, que debería de haber sido restituida. Señalización que no sabemos de peligro, que no sabemos ni lo que quiere decir, señalización mal colocada. Dentro de los 250 metros antes del peligro, entre 150 y 250 metros que tiene que estar señalizado el peligro, pues a lo mejor la tenemos en el metro 20 o en el metro 30, ¿no? Eso es totalmente incorrecto. Además, a todo esto estamos viendo ausencias de señalización, por ejemplo, áridos en calzada y una ausencia tremenda de señalización, ¿no?
Estamos viendo también cómo en determinadas zonas de pasos estrechos se carece de señalización que advierta de que existe un paso estrecho, pasando la anchura funcional de la calzada de 4 y poco, que sabéis ya que es ilegal, a pasando a 3 y pico, ¿no? Entonces, esto es tremendamente peligroso. Este incumplimiento de ley es tremendamente peligroso, como el resto de los incumplimientos de ley de los que estamos hablando. Es incomprensible la cadena de infracciones, hasta 18 tipos de infracciones reincidentes, reincidentes y reincidentes, que tiene esa carretera, poniendo en peligro la seguridad de los ciudadanos. En lo relativo a señalización vertical, tenemos que tener en cuenta la norma 8.1 y C, además de que el anexo 1 ya refleja que hay que cumplir esa norma y otra serie de preceptos técnicos, ¿no? O de condiciones técnicas. Bueno, y esta es la barrera de protección que tiene este puente. Como podéis ver, unos pilares. Este pilar tiene este ángulo hacia afuera y estos de aquí están inclinados hacia adentro. O sea, esto está montado yo que sé cómo. Esto está aquí de aquella manera. Esa es la sujeción que tiene la barrera. Está completamente arrancado. ¿Vale? Aparte el solapamiento con cola de pez. Y si nos vamos al otro lado, bueno, pues vemos que la barrera está cortada, no está entera. La barrera debería empezar aquí, que es donde empieza el firme del puente. Se ve que le falta el último tramo. Vale. Y aquí está en estas condiciones. Así es como está esto. Que es la que nos indica el estrechamiento de este último puente que hemos visto. Bueno, y está pues en las condiciones que estaba la otra. Aquí ya vemos que tenemos un solapamiento, que tenemos la cola de pez en sentido de la marcha. El tornillo por detrás está soldado entre los dos pilares. Ahí está, ahí se puede ver. Esto está todo unido mediante soldadura. Así es como está esto cogido. Aquí, como el póster se ve que se les quedaba corto, bueno, pues han hecho ellos un arreglo, ¿vale? Y ahora vamos a pasar al otro lado, que el otro lado está bastante mejor que este. Este es el solapamiento. Aquí vemos. Muy bien. Pues estas son las condiciones en que está esto. Todo soldado con piezas fabricadas, inventadas, ¿vale? Y cortadas, pues no sé si lo han cortado tirando o cómo. Allí vemos otro pilar que ni siquiera está anclado. Ahora vamos a ver mejor. Se aprecia que el pilar, el poste está afuera. Eso en su momento estaría soldado, pero la soldadura se ha ido. ¿Vale? Seguimos viendo puntos de anclaje de soldadura. Aquí han cortado, han mecanizado para unir una con otra, no sé, no entiendo muy bien. Falta tornillería, pero claro, como lo han soldado. Y este poste, además, está cortado y unido mediante soldadura también. Y como podéis ver, donde está, se supone que está sujetándose al suelo, pues está en las condiciones que está. Bueno, pues esto es lo que tenemos. Y ya la última toma. Es
En lo relativo a la situación de la calzada y el firme, estamos viendo una presencia de áridos constante en la calzada. Hemos visto también o vemos también anchura insuficiente, anchura funcional insuficiente, cuando la anchura mínimo de esa carretera tenía que ser de 7 metros sin contar los arcenes que tendría que tener, ¿vale? Pero tenemos una carretera de 4 metros y pico que puede producir salidas de vía, colisiones frontales, etcétera, etcétera. Luego a todo esto tenemos la ausencia de señalización horizontal, ese incumplimiento a la norma 8.2 y C, ¿no?, que es fundamental para garantizar la seguridad de la vía y que además, como hemos dicho en más de una ocasión, rezan el artículo 139 del Reglamento General de Circulación la obligación de mantener la vía en las mejores condiciones posibles de seguridad, ¿vale? Ante todo esto, ante todo este panorama que nos muestra Antonio, yo soy un convencido de que estamos ante un delito contra la seguridad del tráfico que debe ser denunciado ante la Fiscalía de Seguridad Vial. Bueno, amigos, la carretera CO5401 es declarada por IMO carretera ilegal y de alto riesgo. Una declaración que se hace tras el análisis de esas 18 tipos de infracciones que se reiteran en el escenario y que ponen en peligro la vida e integridad de los ciudadanos desobedeciendo de forma reiterada la ley y faltando a las obligaciones de cargo público que tienen algunos funcionarios. Procedemos a la denuncia en expediente 2021-CEC-071. Gracias, Antonio, por tu aportación y entre todos seguimos luchando por nuestro derecho a la vida y a la integridad y el derecho de otros a la vida y a la integridad. Seguimos trabajando.